preparaste. ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Qué mentiras me trae ahora? Dices que estoy mintiendo, ¿verdad? Eso es lo que aún no entiendes. ¿Crees que Miran renunció a cumplir con su venganza? Sigue mordiendo su corazón. Porque Miran nunca podrá olvidar todo el daño que le hicieron. ¿Qué está hablando? Mira el anillo que está en tu dedo. ¡Míralo! ¡Suélteme! Miran te contó una historia muy emotiva. Yo te diré por qué puso el anillo sangriento de su madre en tu dedo. ¿Por qué este anillo estaba en el dedo de Dilsha antes de que la deshonraran y que muriera en manos de tu padre? Miran lo puso en tu dedo para recordar su venganza cada vez que te vea. Y así su corazón no se enfría. No siga mintiendo. Usted es una mujer tan despiadada que es capaz de meter a la madre de su nieto en sus mentiras. Lo que dije es verdad. Cree lo que tú quieras. Finalmente verás que tengo razón. Nada de lo que dice ella es verdad. Es imposible. ¿Rayan? ¿Miran? Miran, necesito ver a mi padre pronto. ¿Por qué? ¿Pasó algo malo? No, no me pasó nada, tranquilo. Pero necesito hablar con él, es urgente. Claro, lo entiendo, pero por favor reúnanse en el Hotel Aslan Bay. Ahí estarán protegidos. Está bien, le diré.